con el alcalde de Tocoa, Adán Funes, porque están preparando una reunión de Corporación Municipal, señor alcalde, específicamente para qué. Bueno, Héctor, la sesión de corporación del día de hoy, martes 19 de noviembre, tiene varios objetivos, pero hay un objetivo principal que es declarar emergencia en el municipio de Tocoa por la tormenta Sara y que necesitamos aprobar que el municipio está en emergencia para que las ayudas que están llegando y las que están por llegar, pues cumplamos con ese requisito que nos están pidiendo en las diferentes dependencias del gobierno central. También nos interesa aprobar fondos para compra de alimentos para la gente que en este momento está damnificada. Es cierto que el gobierno a través de CedeSol nos está apoyando, pero va a ser insuficiente. Entonces pensamos aprobar unas 1,000 raciones de alimentos, unos 500 mil lempiras en alimentos para ayudarle a la gente. Yo sé que es poco, pero también 500 mil lempiras no se hallan así nomás. Estamos esperando la transferencia del gobierno, que la presidenta ha dado una instrucción que no se espere tanto requisito para depositar esas transferencias, simplemente con los reportes de liquidaciones que se den en cada alcaldía, con eso se están depositando las transferencias. Entonces, pero necesitamos que tengamos quórum de la corporación para lograr estos proyectos, porque solo yo no lo puedo hacer, porque la ley no me lo permite. Si lo pudiera hacer solo, pues yo lo hacía, porque estoy mirando la necesidad. Por eso se ha hecho la convocatoria. Estaba la convocatoria para las 9 en una sesión ordinaria, que es la segunda del mes de noviembre, pero no ha habido quórum hasta ahorita. Estamos haciendo una nueva convocatoria para este mismo día a la 1 de la tarde, para ver si llegan los regidores. Y yo realmente, a través de este medio, les pido de que hagan acto de presencia, porque la población necesita de su corporación en este momento tan difícil, que solo el que ha vivido en carne propia estos problemas de esta tormenta es que se da cuenta las necesidades que hay en cada comunidad. Así es que yo espero que a través de este medio ellos hagan una reflexión y se hagan presente. Y si hay algo que discutir, pues lo discutimos. Si alejándonos de las reuniones, no vamos a resolver nada. Es en la mesa de discusión donde se ponen los pros y los contras. Y ahí es donde vamos a resolver los problemas que hay en el seno de la corporación, y lo que tengamos que discutir lo discutimos como ciudadanos y como compañeros de corporación. Pero no es alejándose de las reuniones que podemos resolver el problema. Máxime en este momento, que son momentos difíciles y que son momentos de emergencia, que debemos de estar unidos alrededor del pueblo, porque el pueblo lo que quiere son soluciones. Y si hay diferencias entre nosotros, pues tenemos que resolverla. Pero la población lo que necesita en este momento es el apoyo de la corporación. No importa si hay diferencias, si hay contradicciones, pero ellos lo que quieren es que la corporación les apruebe lo que va a ser beneficio para ellos. Así es que yo les agradezco a Dago y a usted, Héctor, porque yo sé que a través de este medio va a llegar a oídos de ellos, y ahorita a la 1 vamos a estarlos esperando para que podamos llevar a cabo esta reunión y aprobar los proyectos que necesitamos que se aprueben para de inmediato empezar a accionar y apoyar a la población.